El Gonzalo Boye, que ell és advocat de Puigdemont, de Comini i de Serret, ens està escoltant. Senyor Boye, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, gràcies per acompanyar-nos també en aquesta sobretaula político-judicial. El jutge Pablo Llarena ha anunciat fa unes hores que estudia dur a la justícia europea aquest no alemany a extradir a Puigdemont per rebel·lió. I queríamos empezar justamente por este tema, señor Boye, porque usted ayer hizo un tuit muy premonitorio diciendo que iba a ser un buen día. Estamos ahora ya muy atentos a su cuenta de Twitter y hoy hemos visto este otro tuit que dice «Veo que hay alguno que no se ha leído el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A comer palomitas». Eh, cuéntenos, señor Boye, ¿qué le parece este anuncio de Llarena? Y háganos también una valoración de la decisión de la justicia alemana. Bueno, en primer lugar, a, a, a su primera pregunta, yo creo que es un momento de que la justicia española se serene, el Tribunal Supremo se serene, la Fiscalía General del Estado se serene, eh, analicen bien lo que ha sucedido, vean las implicaciones que tiene, eh, hagan un poco de autocrítica también sobre lo, lo, lo que han realizado, porque salir diciendo que se va a plantear una cuestión prejudicial eh, en virtud de lo que ha resuelto Alemania, a, a mí, francamente, me parece que. que los ciudadanos en general nos merecemos que lean el artículo 267 de forma reposada, que plantea, en primer caso, eh, eh, no se puede hacer una cuestión prejudicial sobre lo que haya resuelto ya o vaya a resolver otro juez. Es un mecanismo para que un juez que tiene que aplicar una norma y tenga alguna duda pueda recurrir al, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le diga, esto que quiero resolver en base a este artículo de alguno de los convenios europeos cómo tengo que interpretarlo. Ese en eso consiste una cuestión prejudicial. Ahora, si alguien se ha creído que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una suerte de tribunal de apelación entre tribunales, eh, está muy confundido, pero el señor Yarena no puede plantear una cuestión prejudicial por lo que haya resuelto otro. Lo que tal vez tendría que hacer es pensar si la resolución del otro no va en directa consonancia con las distintas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e interpretar los hechos bajo esa norma, bajo esa jurisprudencia y, y entender que esto ni ha sido ni es rebelión. No solo porque, no lo diga, porque lo diga Alemania, sino porque se lo van a decir todos los países a los que está reclamando a, a mis defendidos. ¿no? Ya, eh, de hecho usted ha sido el abogado, si no me equivoco, que con más contundencia una vez y otra vez ha insistido y repetido que Alemania, Alemania no entregaría en ningún caso a, a Carlos Puigdemont. Eh, por lo cual me gustaría preguntarle un poco, a partir del de escenario que se abre en estos momentos, ¿qué puede ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que a lo largo de la tramitación de este procedimiento en Alemania también se va a desestimar, ya no como una cuestión previa, sino como una cuestión de fondo, el delito de malversación y se va a archivar el procedimiento denegando su extradición. Ese es en mi juicio de probabilidad. O sea que Puigdemont no, será, eh, no, no volverá a España tampoco por el delito de eh, malversación de fondos públicos. ¿eh? No, va, va, vamos a ver, es que cuando se analizan los hechos eh, desde una perspectiva democrática, la interpretación que se hace de las leyes son que evidentemente esos hechos no son constitutivos de delito. Y en Alemania, sin la pasión con la que se está instruyendo en el Tribunal Supremo, evidentemente se puede hacer un juicio más democrático, interpretación democrática de las normas, y eso nos lleva evidentemente a la inexistencia de delito y por lo tanto a la imposibilidad de realizar una entrega extradicional a España. ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? con los otros miembros del gobierno que están en prisión en España por los mismos delitos que por los cuales se procesó a Carles Puigdemont, por ejemplo. Bueno, eso es lo que estoy diciendo, yo lo decía esta mañana, si yo fuera el juez eh, el Yarena ya estaría redactando los autos de libertad para no parecer como que aquí la, las normas se interpretan de forma distinta a la Unión Europea. La Unión Europea no es solamente ese actor eh, generoso que nos permite tener carreteras de peaje y rescatarlas y que nos permite tener unas infraestructuras que antes no teníamos, también es alguien que nos obliga a unos determinados comportamientos y uno de esos fundamental es el que hay una justicia democrática. Y cuando digo democrática me refiero a interpretada desde cánones democráticos. El derecho de manifestación, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión son derechos democráticos que tienen un ámbito de aplicación muy amplio. Y nos puede gustar más o nos puede gustar menos lo que pasó el 1 de octubre. Pero sin duda, eso no es un constitutivo de un delito de rebelión ni de sedición. Por supuesto que no. Entonces, yo, yo creo que en estos momentos el, el, el grave problema que tiene el juez de Arena y que tiene también la Fiscalía es que tendrán que eh, plantearse hacia dónde quieren llevar a nuestras altas instituciones judiciales. ¿La quieren llevar al, a la antigua Albania, es decir, encerrada en sí misma, o la quieren hacer partícipe de una interpretación europea de las normas? Pero no parece que el juez Llarena en estos momentos tenga la intención de rectificar, ¿no? Por lo que hemos escuchado en las últimas horas, por estas intenciones mismas que nosotros ahora estábamos comentando de que quería recurrir al Tribunal de Justicia de, de la Unión Europea incluso. Bueno, hay mucha gente que se encuentra al borde del precipicio y, de, y decide dar un paso adelante. Yo lo que estoy planteando es demos un paso atrás, sentémonos, meditemos y reconduzcamos este procedimiento hacia el lugar de donde nunca debió salir. ¿no? Porque si este paso atrás no se produce, eh, ¿usted prevé que se puedan empezar a presentar, no sé, querellas por prevaricación de los mismos abogados, de, del resto de, de miembros del Gobierno que están en estos momentos en, en prisión eh, por, por un delito de... ¿Prevaricación? Bueno, puede pasar eso. Lo que pasa es que también, cuidado, que una querella contra un magistrado del Tribunal Supremo va a la sala segunda del Tribunal Supremo, que eh, varios de ellos ya han admitido y han respaldado las actuaciones del señor Yarena. Yo, yo no creo que haya que llegar a ese extremo. Yo creo que básicamente por la vía de los recursos se puede lograr eh, que bien la sala de apelación... Eh, incluso llegado el caso hasta el Pleno, podría ser, eh, acuerden que esto tiene otra dimensión y otra interpretación de la, de, de, de la norma, ¿no? Si, si es una cuestión de interpretación, fíjense lo complejo que es, hay unos hechos que todos los conocemos, y esos hechos, unas pocas personas los ven como un delito de rebelión, incluso antes lo veían como sedición, posible rebelión, y todo el resto de los juristas no lo vemos así. Yeah. Entonces, eh, no es tan difícil asumir una tesis distinta, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, alargar en el tiempo todo este proceso judicial podría a ayudar a esta rectificación que usted sugiere? Siempre y cuando la gente esté en libertad. No claro. se puede jugar con la libertad de la gente.